Bueno, este proyecto es la sala de prelabor. Consiste en otorgar un espacio a la paciente que ella sea la protagonista de su trabajo de parto mediante un ambiente cálido, amigable, donde se le permita a ella tomar decisiones y que ella tenga un desenlace adecuado para ella y su bebé. Por el momento se cuenta con una enfermera y con un médico ginecobstetra. A nivel del instituto, es la primera sala que se ha realizado. Se han atendido más de 300 pacientes, se ha realizado un récord y las pacientes se llevan una satisfacción de que haber estado en esta sala. La paciente llega a sala de triage, ahí es evaluada por un médico que determina el factor de riesgo y si la paciente tiene una urgencia verdadera o una urgencia que necesita ser atendida inmediatamente. Si la paciente cuenta con una urgencia verdadera calificada como color amarillo, pasa al área de admisión, donde nuevamente se evalúa el riesgo que tiene la paciente. Si es considerada de bajo riesgo y la paciente cuenta con una dilatación mayor de 4 centímetros, es candidata a participar en esta área. Aquí la paciente está acompañada siempre por un familiar. Este tipo de pelotas lo que hacen es amortiguar el piso pélvico. Entonces, abren la cadera y permiten un adecuado paso del producto a través del canal de parto y al mismo tiempo les mitiga el dolor el realizar estos ejercicios. Es un programa, al menos en lo personal, muy interesante. Se agradece a nivel mamá, en el momento de que estamos en nuestra labor de parto, que queremos estar con nuestro esposo, con un ser querido, que es más fácil el acompañamiento, que es con más amor. Es una oportunidad que pues solo en una institución privada se podía tener y ahora que ya en el Seguro Social lo podemos tener al alcance, que podemos estar más tranquilas, es algo que se agradece demasiado.